Hola, mi nombre es Marcos Cosoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. En el video de hoy vamos a aprender las funciones básicas que tiene un multímetro. Es decir, un multímetro sirve para medir tensión, para medir corriente, para medir resistencia, en algunos casos para medir temperatura, dependiendo de todas las funciones que traiga el mismo. En este caso, vamos a medir en la escala de resistencia. Vamos a aprender a medir en la escala de tensión continua, vamos a aprender a medir en la escala de tensión alterna y vamos a aprender a medir en la escala de corriente. La primera medición que vamos a comenzar a hacer es la medición de tensión continua. Para medir tensión continua vamos a ver en el multímetro que tenemos una escala la cual se identifica con una V corta y una línea continua. Eso significa justamente tensión continua. También acá podemos encontrar las siglas DCB o BCC. Cualquiera de las tres siglas significan tensión continua. Y el dato que tendríamos que tener es aproximadamente la tensión que vamos a medir. Si nosotros observamos en la escala, tenemos distintos valores, ¿sí? Es decir, cada uno de estos valores va a significar el máximo de medición en dicha escala seleccionada. Por ejemplo, en la primera escala sería como tensión máxima a medir 200 milivolt. En la segunda escala como tensión máxima a medir 2 volt. En la tercera como tensión máxima a medir 20 volt. En la cuarta como tensión máxima a medir 1000 volt. Si nosotros no sabemos qué tensión vamos a medir, lo que se debe hacer es siempre seleccionar la escala más alta y ir bajando hasta llegar a la escala indicada. El otro punto a tener en cuenta es la conexión de los cables en el multímetro. Vamos a observar en el multímetro que tenemos distintas clavijas en la parte inferior del mismo donde irían conectados los cables. En la clavija que viene indicado la palabra COM, que viene de común, es donde va a ir el cable negro. ¿Sí? Es decir, el cable negativo en este caso. Y como lo que vamos a medir es tensión, tenemos que buscar la clavija en el multímetro que tiene indicada justamente la V corta, que es lo que indica tensión. En este caso sería esta clavija. Tenemos que tener en cuenta que tensión siempre se va a medir en paralelo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, para medir la tensión de una batería, debemos colocar el cable negativo del multímetro en el plomo negativo de la batería y el cable positivo del multímetro en el plomo positivo de la batería. En este caso, esta batería es una batería de 12 volts. Vamos a seleccionar la escala de 20 volts de tensión continua. Y vamos a proceder a medir la tensión de la misma. En este caso tenemos 9,42 volt de tensión continua. La siguiente medición que vamos a realizar es la medición de tensión alterna. En este caso, las puntas del multímetro irían colocadas en las mismas clavijas que para medir tensión continua. Tenemos que seleccionar la escala de tensión alterna. Y la vamos a identificar porque tiene la V corta con la línea senoidal o también podemos encontrar la denominación BAC o la denominación ACB. Vamos a medir tensión domiciliaria, es decir, aproximadamente entre 220 y 225 voltios, para lo cual voy a seleccionar la escala de 750 volt de tensión alterna. Y esta medición también se realiza en paralelo. La tensión que tenemos en este momento en la red es de 226 voltios de tensión alterna. La siguiente medición que vamos a realizar es la medición de corriente. Para medir corriente en un circuito, debemos conectar el multímetro en serie, es decir, debemos abrir el circuito para que la corriente circule por el multímetro y de esa forma pueda leerla. Para esto vamos a utilizar una batería, una lámpara
y un cable de conexión. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la escala que vamos a medir. Como no tenemos el dato de qué corriente circula en este momento por esta lámpara, vamos a elegir la escala más alta, que es la de 10 amperes. Una vez seleccionada la escala de 10 amperes, vamos a cambiar la clavija del multímetro, porque para medir corriente tenemos que cambiar la clavija positiva de posición. Tenemos que llevarla justamente a la posición de 10 amperes. Una vez colocada la clavija, estamos en condiciones de interrumpir el circuito para poder realizar la medición. Una punta del multímetro la vamos a colocar en la lámpara. El otro extremo de la lámpara va a ir conectado al borne de la batería. Y la otra punta del multímetro la vamos a colocar en el otro borne de la batería. La lámpara va a encender porque estamos cerrando circuito y en este momento está circulando la corriente por dentro del multímetro y de esa forma logra medirla. La lectura indicada en este momento es de 290 mA. Como estamos en una escala de amperes, nos va a dar 0,29. Si tendríamos una escala que esté aproximadamente en 500 mA, podríamos bajar esa escala para hacerlo de una forma más precisa. En este caso, como la escala mínima que tiene el multímetro es de 200 mA, no podemos bajar más la escala. La siguiente medición que vamos a realizar es la medición de resistencia. Para realizar esta medición, debemos cambiar nuevamente las clavijas del multímetro. La clavija positiva la vamos a colocar donde está la letra omega, que significa ohm. Y vamos a girar la perilla para seleccionar la escala correspondiente. Como en este caso no sabemos qué resistencia tiene, nuevamente vamos a arrancar por la resistencia más alta y vamos a ir bajando hasta llegar al valor ideal. En este caso me está marcando 0 ohm, es decir, no me está midiendo la resistencia porque estoy en una escala muy alta. Lo que voy a hacer es bajar a una escala de 200K, sigue sin marcarme, bajo a la escala de 20K, sigue sin medirme, bajo a la escala de 2K y ahí ya comienza a darme una medición. Como la medición que me está dando es muy baja, bajo a una escala de 200 ohm. Y en la escala de 200 ohm ya obtengo una lectura. La lectura que estoy obteniendo es de 3 ohm. La última medición que vamos a hacer es la medición de continuidad. Para medir continuidad en el multímetro vamos a ver que tenemos una escala que tiene un signito de una flechita con una rayita que significa diodo y tiene otro signito que son unas especies de ondas que significa buzzer. Justamente en esta escala, cuando hay continuidad, el multímetro va a emitir una señal sonora. Esta escala se utiliza para realizar la prueba de continuidad, es decir, que la resistencia sea próxima a 0 ohms. Esta escala se utiliza para realizar prueba de fusibles, prueba de conductores, prueba de interruptores. Cuando nosotros tocamos las puntas del multímetro, el multímetro va a emitir una señal sonora. De la misma forma, si estamos probando un fusible, cuando tocamos las dos puntas del fusible y el fusible está en buen estado, vamos a tener la señal sonora. En caso de estar quemado, por ejemplo, no va a haber continuidad, entonces el multímetro no va a emitir la señal sonora. Estas son las funciones básicas de medición que se pueden realizar con un multímetro. Este fue otro video para IDCA TV. Nos vemos en la próxima.